Kimberly, te habrás acordado de coger la tarjeta de crédito, el móvil y la crema solar, ¿verdad? Que sí, papá. Vamos a Daytona, no a Somalia. ¿Condones, látigos, cadenas? ¡Qué graciosa eres, pequeña! Sí, claro. ¿Podemos ir a buscar a los chicos? Estoy cachonda. Bueno, hija mía, que tengas buen viaje. Hasta luego, Carraza. Hija mía, esta juventud. ¿Qué enrolla es tu padre, no? ¿Qué va? Es un pringao. ¡No olvides ponerte el cinturón, cariño! ¡Qué asco de atasco! ¿Pero qué vamos a hacer en Daytona, Kimberly? No sé, podemos ir a la playa. ¡Para acá, qué playa! ¡Yo quiero fiesta todo el día! Oh, debe ser mi padre. ¿Qué pasa, papá? Kimberly, cariño, ¿estás ahí? Vale, quería decirte que he visto una mancha de aceite en el garaje y creo que deberías llevar el coche al taller lo antes posible. Vale, ahora mismo lo llevo. Kimberly, ¿alguien está tosiendo? No, es la radio. ¡Mi radio de hostia! ¡Fiesta loca! ¿Habéis visto eso? ¡Se ha caído! ¿Serán cabrones? ¡Oh, Dios mío! ¡Pierdo el control! ¡Oh, Dios mío! ¡Voy a morir virgen! ¿De qué dice, nena? Eso se puede arreglar, ¿eh? ¡Oh, mierda! ¡No voy a poder meter esta hierba! Esto lo he soñado. Vamos a morir todos. Kimberly, me estás asustando. ¿Por qué? ¡Tenemos a la policía detrás! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué bloqueas la carretera? ¡Pero es que no sabéis la cantidad de hierba que llevo encima! Todo en orden. Mujer, tenía que ser. ¿No ve que está obstruyendo el tráfico? Va a ocurrir un accidente, lo he visto. Por favor, le voy a rogar que salga del vehículo. Pero tiene que creerme, vamos a morir todos. ¿Por qué no se calla de una vez? No me pagan por escuchar a una vieja gorda como usted. No se preocupe, es un mero accidente. Ocurre casi todos los días. Pero haga algo, está muriendo gente. Por favor, tranquilícese. Soy un agente de la ley, sé lo que hago en cada momento. ¿Qué gente más extraña hay en este pueblo? Yeah.